Hola amigos de YouTube, soy Hochi01 y bueno, hoy os vengo a comentar cómo configurar la capturadora El Gato con una tablet. Lo primero que tenemos que hacer es comprar un cable de HDMI a micro HDMI, si no lo tenemos. Yo lo he tenido que comprar, en mi caso lo he comprado de la marca Belkin y bueno, está conectado ya la tablet y nada, me costó unos 23 euros en la Fnac, pero bueno, hay más baratos en internet y en tiendas de electrónica. Bien, para configurar la capturadora lo que tenemos que hacer es conectar el cable HDMI, la entrada al HDMI in de El Gato, la capturadora, y lo que es el cable micro HDMI al puerto HDMI, micro HDMI de la tablet. Una vez que lo tengamos conectado, tendríamos que configurar la capturadora al gato, que a continuación os mostraré cómo se hace. Un saludo. Bien, una vez que lo hemos conectado, lo único que tenemos que hacer es acceder al software del gato y en este caso lo tenemos que configurar. Le damos a este botón, que es para configurar el dispositivo. Las opciones que nos vienen, ponemos otro, aunque bueno, si es un iPad, pues bueno, lo podemos seleccionar o lo que corresponda. Normalmente si es una tablet, pues ya os comento que sería otros. Aquí en rango de color HDMI, no sé lo que significa, pero bueno, yo he puesto ampliado por si las moscas. Y en perfil, pues tenéis estas opciones. He puesto 1080, que sería la mejor. Y luego pues lo mismo, o sea, la calidad la podemos variar. Y bueno, varía un poco la calidad y también el peso. Y bueno, aquí tengo una captura, que ya iré subiendo capturas de juegos y recomendando juegos para Android, en la cual pues poder ver más o menos la calidad. Esta sería la calidad máxima, aunque también el peso es bastante elevado. Vale, y ahora pues un momento y os lo pongo para que lo veáis. Pues así se vería. Yo creo que se ve bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Un saludo.